sistema cameral en conjunto es un instrumento absolutamente esencial al servicio de las empresas y de la propia sociedad. Y la Cámara de España pues, representa la cúspide del sistema, en tanto que representa, defiende y promociona el conjunto de las 85 cámaras territoriales que hay en España y las 36 cámaras que están en el extranjero, españolas en el extranjero. Y la Cámara tiene varias funciones que son claves, ¿no? Una es la defensa institucional, es decir, del sistema y de la empresa como pieza clave de un sistema de economía social de mercado. Otra es la función consultiva, es decir, que hace llegar a la administración lo que es el interés general de los sectores industriales, comerciales, de navegación, de servicios y, por tanto, de todas las empresas. Y un papel muy importante, sobre todo porque es organismo intermedio en la gestión de fondos de la comunidad de la Unión Europea, fondos FEDER y el Fondo Social. 430 millones del periodo 14-20 que de alguna manera traslada a todo el sistema cameral para que llegue a las pymes particularmente. Esto en este momento es fundamental porque las pymes españolas después de la crisis han aprendido que tienen que salir al mundo porque la globalización es una realidad y hay que adaptarse a ella. Y por tanto, lo que ha pasado es que la crisis ha hecho cambiar la mentalidad y la actitud de las pymes. Y por tanto, el poder estar ayudando a las pymes en esto que no es fácil, que es salir al exterior, pues es fundamental, ¿no? Entonces la red cameral pues está jugando ahí un gran papel, ¿no? Y esto explica en parte, porque otra parte son grandes empresas que ya han hecho un desarrollo internacional y ocupan posiciones fuertes en el mundo, pero en parte ha contribuido decisivamente al éxito de la exportación española, que tiene unos crecimientos muy importantes en los últimos años, e incluso lo que supone una cierta transformación del modelo económico. Y que aquí hemos pasado, afortunadamente, de un principio del siglo donde había una burbuja inmobiliaria que de alguna manera tiraba de todo el tema económico, a una situación en donde ahora es la competitividad y la internacionalización. Si habíamos empezado el año diciendo que España crecería en su PIB el 2,4 y ahora ya decimos que es el 2,7 y espero que nos quedemos cortos a final de año. El conjunto de España, a través del problema catalán, pues está sufriendo las consecuencias en su economía. Sin embargo, la sociedad civil ha reaccionado de tal manera que no hay un retroceso en el conjunto. Sigue creciendo Cataluña como una parte esencial que es de España. Y este crecimiento, pues resulta que no es el que podría llegar a ser en caso de que la normalidad ya estuviera aquí, ¿no? Pero sí que demuestra que hay una potencia en la sociedad catalana y española que puede superar un desafío importante como es el desafío secesionista de algunos catalanes, ¿no? Los sectores económicos que tienen más posibilidades de triunfar en el mundo, muchos ya lo han hecho o lo están haciendo, pues son sectores como el agroalimentario, las grandes consultoras técnicas, sectores como productoras de grandes infraestructuras. Muchos sectores son los que tienen ya un desarrollo claro, ¿no? Lo que ocurre es que todas estas empresas que están protagonizando este posicionamiento de España en el mundo, pues muchas ya lo han hecho y no van a parar, van a seguir ahí. Y otras pues están en el recorrido, ¿no? Yo tengo la impresión de que la plataforma de internacionalización que tiene España pues ya es lo suficientemente sólida y se va haciendo cada vez más fuerte
como para ser optimistas, ¿no? Y esta es una de las grandes cuestiones. Y la otra, efectivamente, es la mejora de la competitividad en terrenos en donde está muy claro que hay que mejorar. Bueno, evidentemente todo este proceso de internacionalización, por ejemplo, pues tiene que financiarse, ¿no? Y por tanto la Cámara pues ayuda en todo lo que puede y el sistema cameral en su conjunto a las pymes en este proceso que requiere recursos, sin ninguna duda, ¿no? Y hay, digamos, instrumentos que existen y que se procura que sean mejores todavía, como la situación de mercados alternativos al mercado bursátil, cuestiones, digamos, de búsqueda de fondos específicos para la financiación de las pymes en su proceso de desarrollo y tantos otros en los que hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que procurar es facilitar la posibilidad de que empresas, quizá no pymes, muy micropymes, ¿no?, pero sí medianas, puedan tener ahí una base financiera que vaya más allá del crédito bancario, que es lo que en este momento pues se lleva en España, que está muy bien que continúe, pero que tenga también alternativas que les permitan a las empresas a largo plazo plantear planes de, por ejemplo, desarrollo internacional, que en este momento es en lo que están, ¿no? Yo creo que España llegó tarde a las anteriores revoluciones, ¿no?, la primera, la segunda y la tercera, pero creo que esta cuarta la puede coger y sería muy bueno que lo hiciéramos, ¿no? No será fácil porque evidentemente es un mundo que lleva una aceleración extraordinaria y donde podemos no llegar a coger el tren en marcha, ¿no? Pero es verdad que sí que lo podemos coger y en consecuencia hay que esforzarse. La mayor parte del tejido productivo español son pymes, y por tanto el gran tema es la digitalización en las pymes, ¿no? Y esto es un tema en donde la Cámara pues tiene que echar el resto, porque el sistema cameral, porque en definitiva gran parte del éxito del futuro pasa por ahí. Nosotros estamos especialmente interesados en este tema, tenemos una comisión de digitalización en la Cámara y todo nuestro esfuerzo es que las pymes entren mediante la correspondiente sensibilización en ese terreno y que por otro lado en el terreno de la formación pues también ocurra lo mismo mediante, por ejemplo, el desarrollo de la formación profesional dual 4.0, donde la digitalización ocupa un papel importante, porque fíjese usted, pasa es que tenemos casi 500.000 de jóvenes en paro y necesitamos 500.000 de jóvenes que sepan digitalización, porque las empresas demandan esto, porque efectivamente eso es una condición sine qua non. La Unión Europea tiene que ser un adalid de lo que es el comercio libre, de la liberalización comercial, que es lo que permite a los países crecimientos muy importantes y acelerados y que en definitiva pues ha demostrado que es el camino que debe seguirse. Todo lo que sea empecinarse en proteccionismos conduce pues a retrocesos, económicamente hablando y quizá más allá, ¿no? Pero es por esto que la Unión Europea tiene que tener muy claro que su papel es la defensa del liberalismo comercial en ese sentido y yo creo que este debe ser una de sus obsesiones y la otra, fortalecer en cambio la integración en la Unión Europea, cosa que se va haciendo con lentitud porque los Estados-nación pues tienen mucha entidad, pero que sin embargo no tengo duda que el futuro pasa por la integración. En consecuencia, estos deben ser los dos grandes, digamos, objetivos de la Unión Europea, ¿no? El fortalecimiento de la integración interna y, por otro lado, la defensa de la liberalización en la adaptación necesaria a la globalización, ¿no?
Y esto yo creo que lo están haciendo la Unión Europea, porque intenta negociar pues muchos tratados en este sentido, ¿no? Y por tanto yo creo que debe seguir en esta línea, cosa que está en este momento de manera yo creo que relativamente próxima en el caso de un tratado tan importante con el que se va a hacer con Mercosur, ¿no? Es decir, que tenemos que llevamos 20 años detrás de este tratado, ¿no? Y sin embargo es ahora cuando se ve próximo, sobre todo cuando han cambiado las políticas en Argentina y Brasil, y por tanto yo tengo esperanzas de que esto esté relativamente cerca. La marca España es una gran marca, este es un gran país, ¿no? Y tiene una gran potencia. Tiene que, eso sí, saber que su futuro y el bienestar de su gente pasa por, digamos, la unión, el sumar, no restar ni dividir. Sumar es multiplicar y restar es dividir, ¿no? Y por tanto, eso debemos tenerlo muy claro. Y a partir de ahí, jugar en Europa lealmente, como uno de los que van delante, y además siendo, como es, un puente extraordinario con la comunidad iberoamericana, ¿no? Y eso es un valor que tiene España, importantísimo para Europa, y que en definitiva debe ser preservado. Europa tiene un papel determinante en el futuro de la humanidad, a mi juicio, y es la defensa de la cultura. No solo que sea un gran, digamos, jugador en el juego económico, sino que en su ADN está la promoción cultural. O sea, la cultura es Europa y no debe abandonar esto, ¿no? Con respeto a las demás culturas, sin ninguna duda, pero gran parte del progreso cultural de la humanidad pasa por Europa, y esto tiene que seguir. Y el lado de un progreso material, económico, como el que ya está teniendo, pues yo veo muy importante preservar este legado, ¿no? Y lo que es este valor, que es la cultura.